Así es, Michelle. Pues mira, uno de los temas que están pendientes en Zapac es mejorar todo el tema del saneamiento de agua. Prácticamente todo el agua que se recibe, el agua, las aguas negras o las aguas que uno mismo consume en casa, se van prácticamente a la barranca. La mayor parte de las plantas de tratamiento que tiene Zapac no están funcionando, por lo tanto es un tema que hay que poner atención. Generalmente, o bueno, a todos nosotros quienes habitamos en Cuernavaca, cuando se nos cobra, viene un concepto también que es el de saneamiento, pero Claro. Zapac prácticamente no invierte ni un solo peso en el saneamiento. Por lo tanto, es importante que en este tema se tome atención para que también el agua ya no siga yéndose a las barrancas que ya están pues muy contaminadas, ¿no? Claro, sería una de las cosas que tendría que suceder. Ahora, el asunto es quién va a llegar a Zapac, ¿no? Y cómo se está eligiendo a los directores. Ustedes también, pues, han visualizado ahí algunas propuestas. Sí, así es, pues al menos en esta administración ya se han tenido cuatro directores generales del organismo, incluso hubo un momento donde había dos, que no se sabía quién era el director legítimo, pero nosotros proponemos que para que en esta nueva administración haya una persona al frente con la capacidad, se haga una convocatoria pública donde se elija a la persona que realmente tenga la capacidad en conocimientos y en actitud para poder dirigir el sistema de agua. Por lo tanto, yo creo que es una forma de ir abriendo esos espacios también a la ciudadanía para que llegue gente que tenga la capacidad. Y lo otro también es que haya una corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Que nosotros como ciudadanos también contribuyamos a pagar nuestro servicio de agua, a pedir una rendición de cuentas, e incluso también hay ahí un instrumento que es la Junta de Gobierno, donde hay un Consejo de Participación Ciudadana, donde incluso ahí el presidente que encabeza este Consejo Ciudadano tiene un voto en el propio organismo, en Zapac, como un regidor, como el propio alcalde. Por lo tanto, es importante que también en este tema se haga una convocatoria pública. Este Consejo Consultivo ha sido una burla en los últimos años, no funciona, se elige a modo, por lo tanto es necesario que se abran esos espacios. Claro, importante toda esta situación y bueno, pues veremos cómo se aterriza. Ojalá que pues se quiten tantos problemas en la próxima administración, sea quien gane, ¿no? Así es. Y bueno, en este tema, en el estudio que presentamos, hicimos también una propuesta de recursos que puede recibir Zapac. Uno son en el tema del combate a la corrupción. Hablábamos ahí de transparentar el número de usuarios reales. Creemos, el propio organismo nos dijo que hay más usuarios de los que normalmente ellos manejan. Hay también la posibilidad de transparentar los ingresos por las pipas de agua, que el dato que nos han dado se queda muy corto a lo que realmente Claro. podrían recibir. Un programa también para detectar tomas clandestinas y fin a los descuentos discrecionales. Este tema de combate a la corrupción le podría dar a Zapac hasta, calculamos, cerca de 116 millones de pesos al año. Esto es en cuanto al combate a la corrupción. Hay otro tema también que es para el ahorro de recursos, como el cambio de equipos de bombeo, instalar medidores electrónicos y reclasificación de cuentas, que les podría dar otros 110 millones de pesos. En general, creemos que Zapac podría tener unos 220 millones de pesos adicionales que podría muy bien utilizar para rehabilitar la red de agua potable de Cuernavaca.